There's been a lot of talk of love, but that don't amount to nothing. You can After the Ball, una cenicienta de moda. Bienvenidos al desfile de graduación de la Academia Metropolitana de la Moda. Oh, vamos. Mostrando una nueva imagen y esquemas de colores. Por favor, por favor. Sí. Para las mujeres, y su diseño único transporta. Poly Sharp, 20 segundos. Elástica de mi vestido. No es mi culpa que lo hayas hecho tan débil. ¿Débil? ¡No era débil! Lo rasgaste con tus tacones. ¿Quién escogió esos zapatos? Los rusos. Polly, respira. Lo sujetaré. 10 segundos, Polly. Listo, ve. Eres mi salvadora. Está bien. Kate Castle, 1 minuto. ¿Dónde están los pines que querías? Ya los tenías. Bien, pues no los tengo. Tendrás que sostenerlo tú. No podré recordarlo. Es en 30 segundos. No lo recordaré. Hola. Quería presentarme. Soy Kate Castle. Fui la última diseñadora del desfile. Admiro mucho a Prada y me pregunto si tal vez tendría un empleo. ¿De Prendas Castle? Sí, bueno, es la empresa de mi padre, pero quisiera trabajar... Eres la hija del hombre cuya empresa creció tomando nuestros diseños y copiándolos. ¿Y me pides empleo? Sí, por eso estudié en la escuela de diseño. Querida, es obvio que tienes talento, pero con tu ascendencia, ¿quién querría contratarte? Fue un placer, Kate. ¿Cómo te fue? Nada bien. Ven a Montreal, puedes quedarte conmigo. Te quiero. Para eso soy tu Katrina, para cuidarte. Madrina, tonto teléfono. Au. Au. Oh. After the Ball. ¿No deberías estar durmiendo? Son solo las 8:30. Puedo estar despierta hasta las 10. Hola, mi querida Kate. Estás muy delgada. Debes alimentarte mejor. Richard está aquí. Richard. ¿Llamaste a tu papá? ¿O esta es otra visita secreta a Montreal? ¡Por Dios! La heroína conquistadora. Allí está ella. Cada día te pareces más a tu madre. ¿Verdad que sí? Y tiene el mismo talento. Mi ahijada puede hacer un traje con la tela de un saco. Ay, cuántos recuerdos tenemos, aunque no de sociedades mixtas. ¿Vino tinto? Sí, por favor. ¿Quién es ese? Es papá. Lamenta perderse el desfile y me pregunta si quiero trabajar para Castle. Tal vez deberíamos pensarlo. ¿En serio? ¿Y trabajar para mi madrastra y sus dos demonios? Olvídalos. Podrías diseñar, podrías aprender el oficio. Quiero trabajar para una compañía de alta costura, Bella. Y yo quiero interpretar a Priscilla, reina del desierto en Broadway, en lugar de Channing Tatum. Pagaría por ver eso. Cariño, cualquiera querría, pero en ocasiones incluso las mejores ideas no funcionan. ¿Qué harían ustedes en mis zapatos? Conseguir zapatos nuevos. Ah, así es.
Si fuera tú, aceptaría la oferta. No tienes nada que perder. Nunca se sabe qué podría resultar. ¿En serio, zapatos nuevos? Nadie quiere ver a un dentista con sus dientes feos. Muy bien. ¿Pueden servirme un poco a mí? ¿Vas por un empleo relacionado con moda y usas esto? No te preocupes, es mi papá. Al menos ponte un poco de color. Compláceme. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento, no. Solo estoy un poco nerviosa. Es mi primer día. Lo harás bien. Pero ten cuidado. Lo intentaré de nuevo. Okay. Está en una reunión. Lo siento. ¿Prendas Castle? Un momento, por favor. ¿Prendas Castle? Hola. Veré si está. Estoy aquí para... Castle? Está en una reunión. Disculpa, ¿podrías...? ¿Prendas Castle? ¿Con quién? Hola, niña que no sabe usar una puerta. Hola. Oh, hola. Tengo una reunión con Lee Castle. Sí, está en Europa. Puedes hablar con la vicepresidenta Elise Castle. Fantástico. Seré muy clara. Pagaré el precio cotizado. No me importa la escasez. Yo no provoqué el tifón. Lo que debe hacer es realizar el envío a ese precio. ¿Entiende? De acuerdo, entendido. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Bien, gracias a Dios. ¡Katie! ¡Oh, por Dios! ¿De verdad eres tú? Ha pasado tanto tiempo. Mírate, qué hermoso gorro. Eres muy valiente. Me alegra verte, Elise. ¿Qué haces aquí? Venía a ver a mi papá. Oh, tu padre estará en Londres toda la semana. No importa. Sí. Sabes que tu madrastra estará aquí para lo que necesites. Solo pídelo. Me gustaría hablar con él sobre el empleo. ¡Vaya! Es genial, yo... ¿Sabes qué? Estoy sorprendida porque hubo una, ya sabes, separación difícil antes de que te fueras a Nueva York. Sí, este es mi portafolio. Son algunos... bosquejos y bocetos. Pensé que querías trabajar en esta industria. Ah, me encantaría trabajar aquí. Aquí crecí y es el negocio familiar. El negocio cambió mucho desde que eras joven. Al igual que la familia. Katie, nos complace que hayas vuelto. Ah, solo que hay muchos candidatos. Todos quieren diseñar. No quiero ningún trato especial. ¿En serio? ¿Trabajarías y pagarías todo como lo hacen los demás? Por supuesto, sí. Es una decisión admirable. ¿Sabes algo? Te pondré bajo las órdenes de Tanis y Simón para que todo quede en familia. ¿Tus hijas están diseñando? ¿Las verás en la reunión? ¿Cuál reunión? ¡Escuchen! Ella es Katie. Siéntate allí, cariño. Ella acaba de graduarse de diseñadora y está aquí para adquirir experiencia en el mundo real. Veo que todos tienen agua, menos yo. ¿Creen que no me da así? ¡Muy bien! ¿Estás bien? Sí. Lo siento mucho. No, está bien. Me encargaré de eso. Nadie lo notó. Lo siento mucho. No te preocupes. Nadie piensa que eres torpe, ¿cierto? Oh, no. Claro que no. Nos sentimos avergonzados por ti. Maurice, ¿dónde está nuestra mujer? Las gemelas la despidieron el miércoles. No somos gemelas. Deja de decir eso. ¿Quién modelará el vestido para nosotros? ¿Y si lo hace Kate? ¿Yo? No soy modelo. Sí, sí, claro. Deberías hacerlo, Katie. Por supuesto que sí, debemos apoyarla. Sí, acaba de sufrir una caída humillante. Todos lo vimos. Excelente idea. Vamos, Katie. Está bien. Disculpa. Puedes cambiarte allí.
hacer cambiarse. Sí, ¿qué tan difícil? Bueno, tenemos una variedad de telas. ¿Dónde dice que cada pieza debe venir en 5 colores? En las órdenes de requisición que firmaste. Newton, solo firmé papeles por las piezas que me gustan. Pero los firmaste. Ahora te ves mejor. Bien. Siguiendo las instrucciones recibidas, eliminé el diseño. Es aburrido. Es lo que ocurre cuando quitas toda la diversión. No nos enfocaremos en lo divertido, Maurice. Nuestros clientes son abejas obreras que compran durante el almuerzo. Chicas, me gustaría que mostraran algo mejor. Pónganse a trabajar e inspírense. Y para los demás, terminamos. Adiós. Chicas, quiero que supervisen a Katie. Pensé que era muy buena para ser vendedora. ¿Y lo es? No creo que le guste trabajar aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no le gustaría? Hay café y donas gratis. Tanis, galletas. Quiere decirnos que quiere que Kate renuncie. Oh, claro. ¿Kate? Soy Daniel, de zapatería. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Aquí siempre es así? No, por lo general es muy tenso. ¿Kate? Olvídate de él, cariño. Ha estado solo mucho tiempo y no sabe cómo conquistar. ¡Kate! ¡Ahora! Dejé mis cosas allá. ¿Podría quitarme esto ya? ¿Por qué? ¿Te ves bien? Mejor que con la ropa que tenías. No han ordenado este lugar en años. De acuerdo. ¿Cómo lo quieren? Ordenado. Escuchen. Sean amables. Ella lo es y ustedes no. Hola. Tengo ideas para este vestido. Ya es muy bonito, Maurice. Ay, por favor. Lo odio. Elise lo sentenció a muerte, así de sencillo. Bien, hay dos pinzas en la espalda. Si suben un poco la cintura, será... Oh, me encanta. Es muy de los 60. Sí, de los 60, ¿no? Mm-hmm. Con los botones que encontré. Hay miles de ellos. Kate, si necesitara ideas, te las pediría. Sí. ¿De dónde crees que saqué las mías? ¿Y ya está listo el salón de accesorios? Sí. No, no debería regresar allí, seguro. Sí, sí. Eso no fue amable. Tanis, ¿qué? Ven acá. Está bien. Kate, ¿de verdad usas esa ropa para trabajar? ¿No te da vergüenza? Estoy ordenando botones. Necesito los bolsillos. Ordenas botones cuando deberías diseñar. Ellos lo saben. Estoy pagando mis deudas. Papá regresa hoy y no quiero que Elise le diga que no estoy trabajando. Pero recuerda presionar por lo que quieres. Oh, lo que quiero ahora es un taxi. Oh. Sí. Elise necesita hablar contigo. Y ella es tu jefa. Está bien. Entiendo, pero les mostraré las ganancias. Hola, papá. Kate.
Kate. Hola. Hola. Qué bella estás. Vaya. Elise me dijo que aceptaste mi oferta. Me alegra y... estás más alta. Al menos eso parece. No, estoy exactamente igual. Lo que quiero decir es que has crecido. Sí, pasaron 4 años. ¿Qué? ¿Ha pasado tanto tiempo? Kate, lamento haberme perdido tu graduación. Iba a reprogramar mi agenda, pero... Sí, seguramente estabas muy, muy ocupado. Él es un hombre ocupado. Aquí estoy, disculpándome de nuevo. No, papá, lo siento. Yo... Deberíamos reconectarnos. Cenemos el viernes. Elige tú el lugar. Yo invito. De acuerdo. Bien. Sí, hagámoslo. Genial. Sí. Buena charla. ¿Hola? Oh, no están listos. Ay, lo siento mucho. Está bien. Creo que usaré un casco a partir de ahora. ¡Lo siento! Son muy bonitos esos zapatos. Gracias. ¿Quieres probártelos? Oh, no, no, no. Está bien. Vamos, nadie los ha usado. Ah, no, debo regresar a mi trabajo. Estamos en el trabajo. Muy bien. Lo haré. Es más seguro así. Ah, mis pies son irregulares. Sí, te quedan un poco grandes. Son bonitos. ¿Bonitos? Vamos, eres diseñadora. Puedes decir algo mejor. De acuerdo. Debes cambiar la presentación. Es muy angosto. Yo cerraría la punta y bajaría el empeine para que se vea más el pie y te deshagas de la correa. No lo sé. Esperaba tal vez un adjetivo, pero... Lo siento, no, está bien. Yo lo pedí y, de hecho... Tienes razón. Sí, lo tienes. Me esperan los botones si encuentro el camino de regreso. ¿Quieres que te lleve? Oh, sí, claro. Bien. ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? No, soy soltera. ¿Yo también? Sí, Maurice me dijo eso. Maurice. No, me cae bien, pero a veces... ¿Qué te dijo? ¿Que soy un perdedor? ¿Que me escondo? ¿Que lo que hago es maldecir mi destino? Que eres soltero. Es muy malo. ¿Despidieron a todas esas personas? Sí, antes, cuando al señor Castle le importaba. Este era el lugar genial para trabajar. No es que sea una leyenda mitológica. Se le ha visto por aquí, pero nadie sabe mucho acerca de él. Incluyéndome.
Bien, ya llegamos. ¿Sabes que él es mi padre, verdad? ¿Es en serio? Rayos. Entonces, olvidemos lo que dije los últimos 10 minutos y... Yo... Lo siento. Pensé que lo sabías, que todos lo sabían. No te disculpes. Soy quien estuvo hablando mal de él. No quise hacerte sentir mal. ¿En serio? Sí. Oh. Parece que somos vecinos. Sí. Debí haberte llevado por el camino más largo. Hermoso lugar. Acogedor. ¿Son tuyos? Sí. Son en realidad, no es nada. Son algunos bocetos y... ¿Soy yo? No. Soy yo. No, era otro diseñador que... El saco es genial. Es un buen diseño. Gracias. Es tuyo si alguna vez lo hago. Gracias. Aquí gracias. Tienes. Diviértete. Te dejaré trabajar. Trata de no herir a nadie. Sí. Adiós. Adiós. Muy bien. No ha renunciado. No lo sé. Creo que le divierten los votos. Si no renuncia, tendremos que hacer que Lee la despida. Sí. Hola. Ya terminé de separarlos de metal de los plásticos. Sígueme. Le decía a las chicas que tu talento se está desperdiciando. Es hora de que te ocupes del diseño. Gracias, Elise. Prometo no decepcionarte. Tengo muchas ideas. Solo recuerda, eres la hija del gerente general. Así que siempre trabaja en equipo. Absolutamente. Oigan todos. Katie Castle. Sí, ese Castle, pero sin tratos especiales. Ese es tu lugar. ¿Chicas? Ese fue un ascenso rápido. Sí, ella está aquí para ayudar, ¿verdad, Katie? Papá, encontré un restaurante asombroso para esta noche. Nada de bares, es mi condición. Ah, cariño, esta noche es la cita con el alcalde por lo de los impuestos. Costó conseguirla. Bien, cena mañana. Mañana irás a Laval. Déjame arreglarlo todo. Conozco su agenda. Deja que Elise lo arregle. Ella se encarga de eso. Bien, chicas. Papi Lee, ¿estás listo para nuestra presentación? ¿Sabes cuánto odio la ropa usada? No lo sabía. Exacto. Así que, cuando los diseños de Maurice fracasaron, quisimos encontrar una solución prudente. Sí. Una que no costara demasiado dinero, por lo que traemos esta. Muéstrale. ¡Botones! ¡Botones! Me gusta. Un diseño simple con un concepto audaz. Exacto. En mi época le decíamos éxito. Puedes... ¿Quién lo sabría? Chicas. Ese era mi diseño.
No existe M-I en Castle, Kate. Excepto al final. ¿Qué? Después de la I. Esa es una L. Da, pero se escribe como I para que nadie la busque en internet. Se llama gramática. En fin, nos enorgullecemos de ser un equipo creativo, integral, así que comienza por poner nuestros diseños en la computadora. ¿Puedo buscar mis cosas en el salón de accesorios? Oh, sí, lo haré por ti. Es como una clase de emergencia, así que... Bien, adiós. Nos vemos. Bonitos botones. Oh, deberíamos subir sus sucias fotos a Instagram. Dame eso. Devuélvemelo. Mamá me dijo qué hacer. No lo arruines. No lo arruinaré. Mamá me dijo que... ¡Tani! Yo lo escribí. Lleva estos a la tienda insignia. Pero antes de hacerlo, necesitas subir los diseños al software de la compañía. Pero lleva esto a la tienda insignia. Pero antes, sube los diseños. ¿Alguna vez lo has hecho? Consigue un lápiz y te daré la dirección. No hay yo en Castle. ¿Son las prendas nuevas? Sí, creo que lo que hicieron es... ¿No te gusta? No, no mucho. Aguarda, necesito que firmes algo. De acuerdo. ¿Qué opinas? No me gusta. Cariño, luces hermosa. No se siente nada especial. Vamos. Te ves sorprendente. No, quiero ese de allá. Linda, ya lo discutimos, ¿recuerdas? Es muy costoso. Por favor. Vamos, este también es muy lindo. Supongo. Luces hermosa, de verdad. Como digas. Hubieses visto su rostro, estaba decepcionada. Aunque era una estructura sencilla, tuvo que quedarse con otro vestido, uno aburrido, rígido... Inspirado en Elise. No entiendo. ¿Qué ocurrió aquí? Pues, Elise se quería enfocar en ropa funcional para el día y la noche. Ejecutiva, casual. Sí, ejecutiva, aburrida. Es decir, no entiendo. ¿Por qué no usamos la sala de corte? Yo habría hecho ese vestido y habría sido económico. Lo habría transformado muy fácilmente. ¿Sabes algo? ¿Qué? Harás grandes cosas. Lo siento. Allí estás. Ven conmigo, Kate. Ahora. De acuerdo, no hay problema. Hola, papá. ¿Ocurre algo? Katie, ¿subiste las fotos del diseño del vestido al servidor de Castle? Sí. ¿No se cargaron? Sí, cargaron. Es un servidor al que todas las personas tienen acceso. 10 minutos después, Frost Apparel descargó los diseños. ¿Cómo supieron que estaban allí? No lo sé. ¿Qué quieres decir? Alguien debió decirles, ¿no lo crees? Supongo. Simón me dio la dirección. ¿Es esta tu firma? Ella me dictó la dirección. Dennis me dijo que estabas muy molesta. Que sentías que habías contribuido a su colección. Así es, y ellas robaron mis ideas. Yo nunca haría algo así. Déjame ver tu teléfono. Oh.
nuestras muestras. ¿Qué? Ojalá no hayan ido a ninguna otra parte. No tomé esas fotos. Son de tu teléfono. Me engañaron. Es claro que me tendieron una trampa. ¿Quién haría algo así? No puedo permitir ese comportamiento en mi compañía, ¿entiendes? No lo tolero. Lo siento. Oh, Katie. Debes dejar de herir a tu padre. Esto tiene que ser una broma. Es obvio que esto no va a funcionarte. Obviamente. Por favor, desocupa tu escritorio. Recibirás una indemnización por 2 semanas de trabajo. ¿Me das mi teléfono? Por favor. Me engañó por completo y fui directo a la trampa. Ahora ni siquiera puedo trabajar en el negocio de mi padre. No es posible que Lee sea tan ciego. Ella está llevando a la compañía a la ruina. Acosa a los diseñadores como si fuera una bruja maligna. Sin ofender a las brujas. Ni hablar. Debo demostrarle quién es Elise. Debemos hacer algo. Sí, es verdad. Hagamos algo. Me agrada esa actitud. Arrojemos huevos en su casa. ¿Qué edad tienes? ¿12? Qué mal por tu padre. ¿Por qué no le dijiste que Tanis y Simón robaron tus diseños? Lo intenté, pero Elise... No sé por qué le temo tanto. Abro la boca y... No puedo decir nada. Sé perfectamente lo que quieres decir, cariño. Me ocurre lo mismo. No te ocurre lo mismo. Él dice lo que piensa y después se arrepiente. ¿Necesitas algo del desenfado de Richard? Sí. Richard, tú solo te pones de pie y la gente te escucha. Te hacen un lugar. Ven. Hagamos que nos escuchen. Les diremos que hagan sus propios diseños. ¡Hagan sus propios diseños! ¡Hagan sus propios diseños! ¡Hagan sus propios diseños! ¡O les patearé el trasero! ¡Sus traseros de cirujano! ¡Sí! ¡De regreso al salón de bronceado! ¿Kate? ¿Richard? ¿Y si Richard solicita empleo como diseñador en Castle? Oh, ¿ves? Eso ocurre cuando Bella bebe mucho vino y muchas cosas pasan por su cabeza. No quiero decir tú como tú, quiero decir... Tú, como él. Podríamos conseguir ropa de la tienda. Creo que es una buena idea. Disfrazado. Vamos a demostrarle que es un tonto. ¿Por qué? ¿Para hacer qué? Debes regresar a Castle. Necesitas acercarte a tu padre de nuevo. No puedes hacerlo como Kate. ¿Dónde está la foto? Allí. El niño modelo no se presentó y tu madre te usó en su lugar. Oh, ¿eres tú? Es ella. Ella decía que la actitud lo es todo. ¿Ve? Ni siquiera él te reconoció. Vaya. Oh, no, 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 no. Conozco esa mirada. No, olvídalo. Debes regresar a Castle. Como alguien a quien ellas escucharán y tomarán en serio. Soy el hombre. Aquí estoy. ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puedo hacerlo! Si cambias así, las personas creerán que tengo mis manos aquí, ¿eh? Mira, esto, mira. No hago esto desde que montamos Cyrano en el Centauro. Hicimos una pequeña obra, no recuerdo el nombre. Hacía un lado... Anoche fue muy... muy divertido, pero... No, no creo hables. Que... Podríamos... mejorar las patillas y las cejas, pero la mandíbula es lo mejor y es... Mostrémosle a Bella. Snape Ganymede. Sergei, no te arrepentirás. No has visto un diseñador como él en años. Créeme. Muy bien. Adiós, guapo. Oh, sí. Hola, ¿en qué puedo ayudarlo? La mandíbula es lo mejor, ¿no te parece? ¡Oh! ¡Oh, Kate! ¡Te engañamos! Oh, ¡por Dios, Richard! ¿Son lentes de contacto? Oh.
¿Lista para una prueba? No, de ninguna manera, no. Sí, sí. Recuerda hacer lo opuesto a lo que haría Kate. Solo sé yo. No, aguarda. ¿Te puedo ayudar en algo? Compañero, digo, hermano, es decir, amigo. Sí, yo necesito una corbata para una cita, pero no me decido. Ambas son muy bonitas. Quiero decir, que son impresionantes, ¿sabes? No, sé yo. Aunque pensándolo bien, no seas tan aburrido. Esta corbata es la indicada. Esta. Oh, es perfecta. No lo sé, ¿rosada? Sí, demuestra que estás cómodo con tu masculinidad. Eso nos gusta. Es decir, a las mujeres les gusta. A las mujeres heterosexuales les gusta mucho. Eso he escuchado. Oh, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Y vendió la corbata al doble de su precio! ¿Creen que se dio cuenta? ¡No, no! Oh, ¡claro que no! Estaba muy seguro de que eras un hombre. Un hombre delicado. Te estoy imitando, Richard. Dile. Bien. Le pedí un favor al jefe del reclutamiento de Castle. ¿Qué favor? Le dije que tengo a un nuevo, pero talentoso diseñador llamado Nate. ¿Quién es Nate? Tú. Así te habría llamado tu mamá si hubiese sido un niño. Y, cariño, tienes una entrevista con Lee en 2 horas. ¿Qué? Puedes hacerlo. No puedo hacer sí, eso. Puedes. Sí, ya lo hiciste. No temas. Kate tiene miedo. Respira. Nate no tiene miedo. Nate es valiente. Valiente. Nate es valiente. Sí, es valiente. Puedes. Ustedes saben que soy Nate. Hola, soy Nate Ganymede. Oh, aguarde, taxi. Te detendrás aquí. ¡Bien! ¡Genial! ¡Kate! Este es uno de los primeros diseños exitosos de Castle. A tu papá le encanta este abrigo. Es una locura. Buena suerte. Sí, funcionará. Oh, sí. Sí. Creo que deberíamos considerar esa oferta. Detesto Frost Apparel. Colin Frost ha robado mis ideas desde que éramos estudiantes. Eso es lo que hacen los competidores. ¿Qué demonios ocurrió aquí? No lo sé, cariño. La tienda en línea. Los pantalones de yoga. Las personas sonreían trabajando aquí. Los diseñadores se quedaban la noche trabajando juntos, solo para perfeccionar una pieza. Esto era una familia. No podré hacerlo. No podré. Oh, Dios. Haz lo que Richard haría. Hazlo. Vamos. 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 ¿Qué haría Richard? ¿Qué haría? ¿Prendas Castle? Un momento. ¿Prendas Castle? Aguarde. ¿Prendas Castle? Buenas tardes, soy Nate Ganymede. Tengo cita con Lee Castle a las 2. Creo que se reunirá con Elise. No lo creo. Lee Castle, preséntese a la recepción. Su cita de las 2 está aquí y luce fabulosa.
Oye, dame eso. ¿Qué haces? Te daré un pase de seguridad. Nate Ganymede. Quítate los lentes. ¿Y arruinar este conjunto? Olvídalo. Hasta donde sé, los ojos son las ventanas del alma. Querida, esto es moda. No necesito tener alma. Bien. Te preparaste en Pearson, pasante en Dior y 2 años en la casa. Zoom, ¿por qué quieres trabajar en Castle? Porque perdieron el camino y yo los ayudaré a retomarlo. Discúlpame. Sus clientes están aburridos y yo también. Ah, Nate, él es el gerente de la compañía Lee Castle. Un gusto, señor. Hola, Nate. Hola. Sí, Nate, él es... Sí, lo sabía. La colección Expresiones de Otoño, 1993. ¿Sí? ¿Sí? Sí, el abrigo vintage. Castle, a lo que llamaba éxito. ¡Sí! Él es Nate, de quien nos habló Sergey. ¿Te conozco, Nate? No, en esta vida, señor. Nate me estaba diciendo que aprendas Castle. Es aburrida. Es una estrategia audaz para una entrevista de empleo. ¿Aburrida? ¿Cómo es eso? Oh, cariño, yo me encargo. Estoy aburrido. Iba a Castle para ver cosas nuevas. Ahora voy allí y veo lo mismo que en cualquier lugar. No creo que sus diseñadores tengan el desafío de hacer cosas novedosas. Claro, esas cosas pueden ser un desastre. Exacto. Mira esto, por ejemplo. Pudo ser un desastre, pero funciona. Y los clientes te lo dicen. Debieron venderse millones de esos. Literalmente, millones. Abrimos tiendas enteras con eso. Castle es una de las pocas compañías que queda de fabricantes. Oh, es solo para muestras. ¿Por qué intentar con ediciones limitadas? Lee, qué suerte. Nate no solo es diseñador, además es un hombre de negocios. Sí, pero ya discutimos lo de las ediciones limitadas. Cada muestra cuesta miles de dólares. Todo esto es inspirador, pero hablar no cuesta nada. Correcto. Nate, te gustan las sorpresas, ¿verdad? Así es. Bien, sorpréndeme. Dame algo único, pero simple, para fabricarlo aquí. Délo por hecho. ¿Qué tal el viernes? Si me gusta, pondremos a prueba tu teoría. No lo lamentará. Oh, vamos, divirtámonos un poco. Viernes. ¿Viernes? Aún no puedo creer que funcionó. ¿Qué? ¿Me garantizaste que funcionaría? Sí, bueno, estoy medicada. Fuertemente medicada. No deberías escucharme. Felicitaciones, ahora eres diseñadora. Ese es mi problema. No tengo nada que presentar y Elise ya vio mi portafolio. ¿No tienes nada que no hayan visto? No. Debe haber algo. Sí. Sí. Papá y Elise no fueron al desfile de mi graduación, así que no lo han visto aún. ¿Ves? Siempre digo que todo ocurre por una razón. Si tu padre fuera atento, no podrías engañarlo para distribuir tus diseños. Oh, Kate. Es absolutamente deslumbrante. La más alta costura de todas. Castle debería contratarte. Y eso es lo que harán. Mm.
Bienvenidos. Estamos aquí para presentar nuestra nueva línea. Toque de glamour. Es una mezcla de glamour y toque. Vamos, tóquenlo. Además, tenemos una variedad de animal print para una vida sustentable y lo pueden combinar con esta pieza. Bebidas en el trabajo, trabajo en las bebidas, es su elección. Un par de accesorios en el tocador y ¡tará! ¿Esto es para el día? Sí. Porque parece para la noche. Sí. Muy bien. Gracias. Me encanta. Es práctico y económico. ¿Quieres decir predecible y aburrido? Bien. Tenemos una presentación más. El señor Nate Ganymede. ¿Aquí? No creo que cambien de un vestido de día a uno de noche solo con unos zarcillos y tacones. Pero ese soy yo. Muy bien. Este es... Princesa todos los días. Un vestido hecho para transformar. Las mujeres no quieren un toque de glamour. Quieren ser las reinas del baile. ¿Sabes lo que quieren las mujeres? Yo quiero ser la reina del baile. Creí que habíamos acordado que no hablarías. Solo porque trabajes de 9 a 5 no quiere decir que no sueñas con ser alguien más. Aquí estamos. ¿A quién no le gustaría salir con esta hermosa dama? ¿Hiciste esa muestra en 2 días? Sí, es algo que se me ocurrió. Olvídense de los cócteles de las 6:30. Pensemos en el beso de medianoche. Las ocasiones especiales no son nuestro fuerte, ¿Lee? Sí, desafortunadamente es verdad. Pero creo que deberíamos intentarlo. Estás contratado. ¿Lee? ¿Acaso estás tomando decisiones impulsivas? Ya hablamos de eso. Bien, eso fue todo. Vamos a trabajar. Oh. Nate. Hay algo en tu trabajo que me recuerda cómo era Castle antes. Es maravilloso. Así que vamos a darte un lugar para que puedas trabajar. Este es el currículum de Nate. Revísenlo. Busquen bien. Si tenemos suerte, encontraremos algo que usar a favor de Lee. ¿Qué? No hablen al unísono. Eso da miedo. Perdón, mamá. Nada. No estamos tramando nada. Bien. ¿Sabes dónde puedo conseguir botones? ¡Esto es espectacular! El lugar está increíblemente ordenado. El que lo haya hecho debió ser ascendido. Pues ya no trabaja en la compañía. ¿Qué le ocurrió? Lo mismo que te ocurrirá a ti. Bien. Vean, bellezas. Sé que su mamá lleva la compañía, pero no soporto insultos de nadie. En especial de 2 mediocres sin ningún talento como ustedes. Así que si quieren guerra, la tendrán. Pero créanme, no quieren una guerra. ¿Muy bien? Eso fue extraño. Oh, eres mi héroe. Nadie les habla así a esas dos. Solo digo lo que siento y luego me arrepiento. Por favor, no te arrepientas de eso. Deberíamos hacer algo para darte la bienvenida a Castle. Oh, no es, de verdad. Déjamelo a mí. La bebida, la música, celebraremos toda la noche. Oh, Daniel, deberías venir a la celebración que organizarán para mi entrada a Castle. No, a Daniel no le gusta salir. Iré, pero no lo dejen elegir el lugar. Es una lástima que sea hétero, ¿no? Si te interesan de ese tipo. Francés. Hermoso. Problemas de confianza. Hace 5 años atrapó a su prometida cocinando con alguien más. Y con cocinando me refiero a... Sí, entiendo. Desde entonces no sale con nadie. Ni siquiera lo ha intentado. Sí, yo me lo imaginé. Sí, me lo imaginé. Hasta la noche. ¡Díganme que no es genial!
Te dije que no le permitieras elegir el lugar. ¡A la barra! ¿Ah? ¡Bota! Muy bien. Por la fuente de toda inspiración. ¡Salud! ¡Salud! ¡Otra ronda! ¡Sí! ¿Salud? ¡Sí! Oye, llegas temprano. Oh, ¿qué ocurre? Instalé un programa espía. Si alguien intenta robarse tu diseño, lo sabrás. Además, escondí tu carpeta en la red. ¿Y qué hay en esta carpeta? No lo abras, es solo un señuelo por precaución. Por favor, no lo veas. Oye. ¿Qué es esto? Una idea espantosa de mis primeros años en Castle. Una abominación. ¡No! ¿Qué ocurrió? ¿Qué es eso? Era la llegada del milenio. Todo era tan brillante. Está bien, no tengo excusas. Oye, adiós. Adiós. ¿Me estás ignorando? No. Sí, me estás ignorando. Tengo que irme. No es eso, estoy algo Vamos, apurado. No eres el primer sujeto que cree que soy gay. No te ignoraba, por lo general soy bueno escuchando. Bueno, te mostraré tal como eres. Requiere agallas. Podría aprender algo de ti. El señor Pergon está enamorado de alguien. No. ¿En serio? ¿Nadie? No. ¿Nadie? Vamos, puedes decírmelo. Vamos. Es diseñadora. Se llama Kate. Trabajó aquí antes que tú. Es talentosa, pero humilde. No tiene idea de lo hermosa que es. Es lo opuesto a todos aquí. Y, no lo sé. No puedo dejar de pensar en ella. Suena muy buena para ser cierto. Sí. Ya me ha ocurrido antes. Ella parece no estar interesada. Lo está. Apuesto a que debes averiguarlo. Muero de curiosidad. Sí, tienes razón. ¿La llamarás en este momento? ¿Ahora mismo? Sí, tienes razón. Lo intentaré una vez más. ¿Sabes qué? Olvidé algo. Te daré un poco de privacidad, ¿sí? Solo... ¡Daniel! ¡Hola! Yo, sí, estaba pensando en ti. Sí, he estado trabajando en esta tienda vintage After Ball y nos llegaron unos tacones de aguja y creo que deberías verlos. Deberías, sí, deberías pasar por aquí. Sí. Sí, claro. ¿En serio? Pasa cuando quieras. De acuerdo. Bien. Bien, adiós.
Yo, ya sabes, no, lo siento. Sí. ¿Por qué está tan feliz? ¿Y cómo te fue? Gracias. Tenías razón. Ella me dijo que pasara por su trabajo. Así que me iré más temprano. No. ¿Irás ahora mismo? Sí. ¡Aguarda! No, no puedes. ¿Por qué? Dios mío, mira cómo está el tráfico. Es horrible. Okay. Deséame suerte, amigo. Vamos. ¡Alto! Un hombre está a punto de salir y abordar este auto. Es muy importante que no lo lleve por autopistas. Sufre de... se marea con facilidad en las autopistas. Muy bien. Parece que quieres que lo retrase, ¿eh? ¿No? $60. Muy bien. ¿Prendas vintage? ¿Como una tienda de ropa vieja y usada por otros? Necesito una ducha. ¿Por qué cantas eso? Porque somos espías y espiamos. ¿Ese es Daniel? Daniel conduce un taxi. No, saliendo del taxi. Sí, saliendo. Y va al mismo lugar. Tal vez están trabajando juntos. O tal vez tengan una aventura. Muy bien. ¡Hola! ¿Viniste? Vaya, te ves, luces genial. ¿Tienes algo...? Oh, sí, esto es un desmaquillante. Vamos, pasa. ¿Kate también vive aquí? ¡Claro! Daniel y Kate son los espías que filtran los diseños de Castle, Simón. ¿Resuelto? Acabo de resolverlo. Somos nosotras, tonta. Somos quienes estamos filtrando los diseños. Dime algo, ¿lo recuerdas? Sí, no, es que... es un buen punto. Estoy impresionada. No pensé que fueras un experto en chocolates. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Un mundo de cosas masculinas que no conoces. Intenté llamarte un par de veces desde que te fuiste. Lo intenté y fracasé, pero... ¿Por qué no? No lo sé, perdí la práctica y... soy un idiota. No dejes que eso te detenga. No es sencillo salir con la hija del jefe. No estamos en el trabajo, ¿sí? No es lo mismo. No te pedí... una cita. Bien, pídemelo. ¿A dónde quieres ir? A donde sea. Prometo que diré que sí. No importa a dónde. Solo dilo.
¿Quieres ir a la semana de la moda conmigo? Santo cielo. Sí, no. Claro que iré contigo. Tardé mucho tiempo, no lo sé. Sí, no, ¿estás seguro? Sí, muy bien. Sí, me encantaría. Muy bien. ¿Está bien? Bien. Sí. Hola, llamo por Nate Ganinit. Lo contratamos aquí en Prendas Castle y quisiera saber cómo le fue trabajando con otros. ¿En serio? ¿Jugador del equipo? ¿Empleado del mes? ¿De qué mes? Versace. Sergio, ¿cómo andamos de personal? Lo siento, no hablo italiano. Buenos días, Gucci, ¿qué desea? Y buenos días, Chanel, de Dolce & Gabbana. No le digo esto por nada. Si hubiese trabajado un mes aquí, habría descubierto la cura para el cáncer. Todos adoran a Nate. Creo que también comienzo a quererlo. Estamos perdidas, Simón. No te preocupes, lo averiguaremos. Es todo. ¿Nervioso? Oh, podría desmayarme. Está bien, ¿verdad? Es decir, se ve bien. Elise, llevemos a Nate con la prensa para que lo conozcan. ¿En serio? Solo es un vestido. No, pero querrán hablar con nuestro diseñador para el otoño. ¿De este otoño? Uh-huh. Oh, por, ¿y qué hay de la línea de Simón y Tanis? ¿Toque de glamour? No la vamos a presentar. Necesitaré un lugar privado para trabajar. No te preocupes. Es un poco tarde para regresar las órdenes de China, Lee. ¿Por qué no hacerlo desde casa? Pon a trabajar esas máquinas polvorientas. Excelente idea. Ah, es un gran riesgo. Colin, ojalá te hayas lavado las manos. No soporto gérmenes, a menos que sean accesorios. Lee, parece que tuviste éxito. Veremos cómo resulta, Colin. Por favor, ten presente mi oferta. Castle Frost es una buena idea. Es como partir un vidrio. Por cierto, él es mi nuevo diseñador, Nate. Él es Colin. Oh, siempre has tenido olfato para los talentos. ¡Ah, mira la hora! Tengo una cita a las 11 con el Papa. Necesito un gorro nuevo. ¡Qué divertido! Me pregunto qué rayos hace él aquí. ¿Qué importa? Tengo tu lugar de trabajo perfecto. ¿Un éxito? ¿Cómo permitiste que ocurriera? Es un contratiempo. Solo haz tu parte. Yo me encargo de derrumbar a Castle. ¿Quién era ese? Nate. No lo conozco. Los conozco a todos. Relájate. Nate convenció a Lee de producir su línea en la fábrica. Es muy riesgoso. Un paso en falso y estaremos de vuelta en el negocio con los mejores precios. Este es el momento de cerrar el trato de una vez y para siempre. Aguarda. ¿Este Nate tiene su propia línea? No te preocupes. Será inútil si la obtienes primero. Me gusta la manera en que lo dices. Se acabó el tiempo. Aquí estamos. De cada pieza que hicimos, tenemos una copia aquí. Incluida la primera. Y yo era el único que tenía la llave. Amanda y yo hicimos algo especial en Castle alguna vez. Pero luego ella falleció. Desde entonces no he podido hacerlo solo. Pero tal vez tú puedas. Quiero mostrarte esto.
1989, en Londres. Estaba en una fiesta, recuerdo que muy aburrida. De pronto la vi, de pie en la entrada, con una falda y unas botas color rojo cereza. Lucía ruda, pero bella al mismo tiempo. Nunca vi algo así, así que me olvidé de la falda y me casé con la mujer. Incluso ahora, no pasa un día que no piense en ella. Mi hija es igual a ella. Casi idéntica. Son iguales. Vive y respira moda. Claro que esperaba que se hiciera cargo del negocio. ¿En serio? Sí. Pero ella me odia. Me odia mucho. Creo que es mi culpa. ¿Tú te llevas bien con tu padre? Sí, así es. El hecho es que cuando veo a Kate, veo a su madre y no puedo soportarlo. Por eso la alejo de mí. Ojalá pudiera hacerlo bien. Tal vez puedes. Es complicado. En fin, hablemos de negocios, ¿sí? Sí. ¿Estás bien? Sí, es solo que es una historia conmovedora. Ah, bien. Bien. Todo tuyo. Perfecto. Espero grandes cosas de ti, Nate. Ambición. Ah, hacer nuestras prendas de nuevo. El lunes los colegas sabrán que Castle trae la producción a casa. Es encantador, ¿verdad? Me llena el corazón. Sí lo es, ciertamente. Claro, también aumenta nuestros gastos, pero sé que tu idea va a funcionar. Claro que sí. Muy bien hecho, amigos. Claro que sí. ¿Puedes ver algo? No. ¿Y tú? No. ¿Qué están haciendo? Nate acapara nuestro almacén. ¿Puedes hablar con él, por favor? ¿Nate? ¿Sí? ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Shu. Estos son nuestros preliminares. Pero creo que tú lo sabes. ¿Y cómo se llama? Las chicas serán chicos. Fantástico. ¿Y sabes qué? Tengo una idea. Correremos el rumor en la gala de la moda esta noche. Oh, la vas a pasar muy bien haciendo eso esta noche. Tú lo presentarás a los medios. No lo haré. ¿Me estás diciendo que no lo harás? Sí, no puedo hacerlo. ¿Sabes que tienes entrevistas con la prensa hoy? Las chicas te lo dijeron, ¿no? Sí. Bueno, no. Ellas, no escuché eso. Las escuché decirlo. Déjame explicarte esto. Esa entrevista marca todo el año para Castle. Es una tradición. Y es clave.
te repito, clave para nuestra estrategia. Lee, escucha, de verdad me encantaría, pero yo no... Es demasiado para mí. Nate, eres el nuevo diseñador de Castle. Esto no es una petición, es una orden. ¡Muévanse! Disculpa, esta... ¡Nada! Nate se lleva todos sus bocetos a casa cada noche. Oh, olvídense de los bocetos. Mi Colin necesitará los archivos de los diseños y vamos a dar un salto en la producción. Oh, allí está, la línea de otoño. Esto es mucho mejor que despedir a Kate. Mucho mejor. Oh, es nuestro boleto al éxito. Hacia más grandes y mejores cosas. Bien. Tengo muchos más, si ninguno de estos sirve. Por favor, Bella, basta, no entiendes. Eventualmente uno te deslumbrará, aguarda. Él quiere que le hable a los medios y me tome fotos como Nate. Tenemos un ganador. Muy bien, ese es asombroso. De veras preciosa. Y tengo algo que... Aguarda. No, no, Bella, no puedo. ¿No puedes? ¿No puedes? Cariño, ¿no has aprendido nada? Si piensas que no lo puedes hacer, entonces no podrás hacerlo. Pero ¿qué tal si piensas que sí puedes? Te presentas como Nate y haces la mejor versión de mí y respondes preguntas ingeniosas. Y luego, tú... ¡Te esfumas! ¡Y llegas como Kate! Así, soy una chica parada frente a un chico y entonces le robas el corazón y la-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 
¿Acaso te dijo eso? Eso no me extraña. ¿Por qué no trabajas para mí? Eres joven, deberías estar con un ganador. Prefiero trabajar en un lugar con un pequeño legado. Nada dura para siempre. Está claro. Muy bien. Hola. Vaya. Siento mucho llegar tarde. No, no hay problema. ¿Quieres bailar conmigo? De acuerdo. Bien. Qué formal. Eso intento. Mírate. Apenas te reconozco cuando coordinas tus movimientos. Cállate. No eres tan malo. Lo siento. ¿Kate? Papá. No esperaba verte aquí. Estoy con Daniel. ¿Cómo estás, señor? Claro, Daniel. Oye, ¿has visto a Nate? Sí, está por allí. Tiene una entrevista importante y no lo encuentro. En fin... bien, que se diviertan. Me disculpas un momento. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Regreso en un minuto, ¿sí? Hola. Oh, arruinarás mi maquillaje. Siempre eres así. Solo cuando quiero conseguir algo. ¿Qué te parece tener toda la línea de otoño? No, eres una chica malvada. Creo que es un buen momento para aclarar algunas cosas. Tendrás todo listo para Castle. Uh-huh. ¿Y para mí cómo? Socio pleno en todo sentido. ¿Y mis hijas? Bien, pero debes traer a Nate contigo. No puedo prometerte que vendrá, pero ¿a dónde más podrá ir? ¿Qué fue eso? ¿Hola? Algo debió caerse. Vamos. Muy tú bien. Tú primero. Ve. Lo sabía.
¡Lee! ¡Lee, ven aquí! ¡Ven! Creo que tienes razón al preocuparte por Nate. Acabo de hablar con Ángela de Dior. Nunca he escuchado de él. ¿Qué? Sí, y Stan me llamó. No está registrado con nosotros. No hay información personal. Ni siquiera le estamos pagando. ¿Cómo es posible? Ah, sí, te lo dije. He estado pensando. Nate Ganymede es un gran hallazgo. ¿De dónde salió? No lo sé. Su nueva línea de otoño es absolutamente increíble. ¿Cómo supiste de la línea de otoño? Ups. Oh, cariño. Lo siento mucho. Ese pequeño bastardo. ¡Nate! Lee, debo decirte algo. Muy tarde, ya lo sé todo. Necesito hablar contigo en privado. Ya sé que mentiste acerca de tu capacitación y acerca de tu experiencia. No existe Nate Ganymede. Nada de eso importa ya. ¿No importa? ¿Cómo te atreves? Has estado trabajando para Colin Frost. ¡Es Elise! ¡Es ella quien está conspirando con Colin! ¡Ese es tu defensa! Ya, suficiente. Suficiente los dos. Aceptaremos la oferta de Colin. Es todo. ¡No puedes vender Castle! ¡Tiene nuestra línea de otoño! ¡Castle está acabada! Y tú, eres muy buen actor. Me hiciste creer que Castle sería grande de nuevo. Oh, cariño, lo siento tanto. Oye, ¿qué sucede, cariño? Están presentando mi línea. ¿La que Elise le dio a Colin anoche en el almacén? Rayos. Son unos vulgares ladrones. Oh, por Dios. Espías. Programa espía. Sí, son espías. Advertencia de seguridad. Amenaza detectada. ¿Prendas Castle? ¿Por poco tiempo habla Maurice? Sí. Hola, Maurice. Es Nate. Necesito que me ayudes con algo. Escucha, hay mucha seguridad por aquí hoy. Bien. After the ball. Bien, voy en camino. ¿Quién era? Sígueme. ¿Dónde está la computadora? Está atrás.
Oh, hola, Daniel. Oye, no vi cuando te fuiste anoche. Oh, sí, adoro las entradas triunfales, pero prefiero retirarme sin ser visto. Necesito que me ayudes con algo. Estoy en medio de algo, así que no puedo... Será solo un momento. Por favor, siéntate. De acuerdo, Estoy probando cómo se siente un zapato. No mires, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. No miraré. No quiero que se sienta influenciado por lo que creas que sentirás. Calza perfecto. Levántate. ¿Cómo se siente? Sí, está bien, ajustado en la punta, tal vez. Bien para una salida nocturna, pero no para caminar en el bosque. Exactamente, muy bien. Oye. Daniel, yo... No me he afeitado. Pensé que te gustaban las mujeres. Una en particular. Kate. Hola. ¿Qué? ¿Pero qué? Daniel, sabes que él me gusta. No es lo que piensas. Eso es ridículo. No, Maurice, soy Kate. Soy Kate. Kate. ¿Sabes? Eres la primera mujer que me gusta desde Hilary Swank. Siento haberte mentido. Oigan. Oh, aquí vamos. Anoche... ¡Oh! ¡Elise! No veo a nadie, ¿y tú? Sí, a nosotras dos. Esto lo cambia todo. Lee tiene que ver esto antes de firmar esos papeles sí, hoy. Sí, en media hora. Vamos a mostrárselo enseguida. ¡Aguarda! Él no habla con Nate. Sí, pero esto es importante. ¿Qué le diría? Es decir, él no me cree. Ni a Nate, ni a mí. ¿Solo porque asumiste una identidad falsa y has estado viviendo otra vida? Podríamos ponerle video en línea. ¿Puedes llamarlo? ¿Cómo sabremos que lo está viendo? No, debemos ir allá y mostrárselo. Debes saber que Elise es la culpable de filtrar mis diseños y no Nate. Es decir, yo. A menos que no fueran tus diseños. Maurice, vi a Elise entregarle una memoria. Frost Apparel está dando una conferencia de prensa. Nadie tocó tu trabajo. Ellas tienen la abominación. Mi diseño horrible. ¡Eres un genio! Lo sé. Sí, hola, habla Nate Ganymede. Nate, es Danis. Llamo para decirte que Lee venderá la compañía. Dudo mucho que sea por eso que me llamas. De hecho, estoy ocupado con algo, chicas. Hola, Nate. Hola, Kate. Debo admitirlo. Nunca imaginé que ustedes lo descubrieran. Pues lo hicimos, y no tú. ¡Cierto! Bien por ustedes. De hecho, ¿no quieres saber qué queremos? ¿Qué? Que evites que le digamos a Lee que su hija es un chico. De acuerdo. Sí, claro. ¿Qué es lo que quieren? Nate tiene que asegurarse de que seremos jefas de diseño en Frost. ¿Cómo podría hacerlo? Rechazando el trabajo cuando Colin te haga la oferta. Públicamente. En la conferencia de prensa. Sí, y recomendarnos. Decir que somos increíbles. Sí, porque lo somos. Sí, lo somos. Nate no puede entrar a la conferencia de prensa. No te preocupes, haremos que entres. ¿Hiciste muestras de tus horribles diseños? Sí. Me mantienen despierto por la noche. ¿A dónde va? A buscar los diseños de otoño para la conferencia de prensa. ¿Vamos? ¿Vamos?
¿Te convertirás en Nate? ¿O necesitas una guía telefónica? Es una cabina. Cabina telefónica. Necesito morir. ¡Oh! ¡Por fin! Muy bien, seré rápida. Me he vuelto muy buena para esto. Aguarda, ¿qué son esos? Son los diseños de otoño de Nate. ¿Son muestras? Solo dos. Debo apresurarme para hacer el anuncio. No te los pondrás. Deberíamos usarlos. Deberíamos usarlos. Sí, los vamos a los usar. Los usaremos. ¿Por qué los usarías tú? Pero no, yo... trates de engañarnos para quedarte con el crédito, Kate. Somos inteligentes. Sí. Dame eso. Los Nos lo pondremos. Ven, ayúdenme. La cuarta colección más grande de Estados Unidos. Me gustaría invitar a Lee Castle para que diga unas palabras. ¿Sí? ¿Cuántos? Muy bien, en camino. Construí Castle para que dure. Cuando mi primera esposa, Amanda, ¡alto! Y yo... ¿Cómo entraste aquí? Necesito que sepas, Colin, antes de firmar, que no tengo intenciones de unirme a ti en Frost. ¿Pero qué demonios? Sin embargo, recomiendo al dúo Tanis y Simón, que lo harán mucho mejor como jefas del departamento de diseño en Frost. Son increíbles. ¡No se rían, idiotas! Esta es la nueva línea de otoño. Esa no es la nueva línea de otoño. No sé qué rayos ocurre aquí, pero esa no es nuestra línea. ¿No lo es? No, no lo es. Pero Elise creyó que ¿Seguridad? Sí. ¿Seguridad? Por favor, saquen a este hombre. Maurice, el video. Fuera de mi camino. No me toquen. Nicole no necesitará los archivos de los diseños y vamos a dar un salto en la producción. Ah, allí está, la línea de otoño. Esto es mucho mejor que despedir a Kate. En serio, deberías considerar flequillos. Serían muy bonitos. Es nuestro boleto al éxito. Tú me pusiste contra mi propia hija. Lee. No. Lee, creo que esto... ¡Basta! Ya has dañado a mi padre lo suficiente, Liz. ¡Oh, por Dios! Eres tú, Katie. Solo mi madre me llamaba Katie. Mi nombre es Kate. Ya lo habíamos descubierto hace mucho tiempo. Todo tiene sentido. Solo fue Kate, la traidora. Regresó como Nate, el traidor. Eso fue lo que ocurrió. Deja de hablar, a menos que quieras que mostremos el otro video. Un video al que llamo... En el almacén con Colin. ¿Qué? Era yo quien estaba allí. ¿Recuerdas? Tú... ¡Chica malvada! No es verdad. No es verdad. ¡Maurice! ¡El video! ¡Espera! ¡Detente! Elise, creo que es hora de que estos caballeros te acompañen. Adiós. Te arrepentirás. Por Dios, ordené 10.000 unidades de esa monstruosidad. Damas y caballeros, la nueva línea de otoño de Frost. ¡No! ¡Lárguense, tontas jovencitas perdedoras!
¡Lárguense! ¡Cabezas hueca! ¡Lárguense! Kate. Lo lamento mucho. ¿Podrías perdonarme? Ojalá mamá estuviera aquí. Creo que ella está. Sé que ella está aquí. Damas y caballeros, les presento la línea de otoño de Castle. Las chicas serán chicos. ¡Bravo! ¡Bravo! Seis meses después. Maurice, ella es Jennifer. Está pensando en unírsenos en Castle. Hola. Gracias. Si alguna vez te invita a bailar, elige tú el lugar. Oh, Dios mío. ¿Es Daniel Bergon? Oh, sus zapatos son hermosos. No solo sus zapatos. Hola. Hola. ¡Kate! Ven a ver. Hola, papá. Les presento a nuestra diseñadora estrella. Aún no es un éxito. Esperemos a que esté en las tiendas. Oh. ¿Y qué opinas? Yo no sé qué decir. Yo digo lo que pienso y luego me arrepiento. Creo que es maravilloso. ¿Y? Tal vez le haría un corte. ¿Por qué no? Sí. Creo que es una buena idea. ¿Tú qué opinas, papá? ¿Por qué no pones algo en la cintura? Sí. Creo que funcionaría muy bien.
Colin, quiero que sepas que nosotros haremos cualquier cosa para que Frost pueda recuperarse. Oh, creo que encontré el trabajo perfecto para ustedes. Este salón no ha sido ordenado en años. Diviértanse.